El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. Granel, Vera Pons. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Bernardo Espinosa. Aleja la pelota de su portería. Felipe Luis ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y va el remate. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Bárbaro en el anticipo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Atentos, que va a meter el balón al área. Ya no hay más peligro, buen rechazo. Carles Planas. Granel. Seydou Doumbia. Stuani. ¡Toma el zapatazo! Llega bien para tapar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. ¡Stuani! Esta pelota entraba el arquero. Estado gigantesco. Le escuché al Niño Torres alguna vez decir que lo que él vivió en su segunda etapa del Atlético ya era normalidad. Cuando él arrancó, no era normal para el Atlético. El Atlético es grande, Mario. El Atlético siempre fue grande. Lo que pasa es que los resultados no se daban. Tiene mucha afición. Necesitaba los jugadores que puedan entender cómo se juega el Atlético de Madrid. Morata. Saúl. Morán, ahí está, pega la pelota en el defensa. Granel. Seydou Doumbia. Ahí va, habilitado para definir. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Seydou Doumbia. Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. Stuani. El arquero de rebote. A sacar desde el fondo ahora. Diego Godín. La bocha que busca Griezmann. Ojo con esto, gran asistencia. Balón cargado de peligro. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Stuani. Se les escapó la chimbomba. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Vera Pons. Se va metiendo por el costado. ¡Le pega ahora! ¡Fue buena la del arquero! La lleva el Principito. ¡Formidable como Pacalín! ¡Griezmann que le pega!
La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Coque. Rodrigo. The fourth official has indicated that Lemar. Lemar. Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Se equivoca, mala entrega. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está... ...45 minutos a este partido... ...el Atlético la mueve desde el centro... ...ahí la tiene Griezmann... ...han sido pacientes y juegan y juegan y juegan... ...esperando un espacio... ...Granel... ...es un artista con la pelota... ...Seydou Doumbia... ...Pera Pons... ...Stuani... ...Stuani... Granel. Es de buena pelota, ojo. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Seydou Doumbia. Granel. Si lo clava, lo gana. Va bien la defensa. Antoine Griezmann. Pera Pons. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Seydou Doumbia. Tiempo y espacio para meter el balón. Seydou Doumbia. Pera Pons. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lemar. Bueno, le va a pegar. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Granel. Stuani. Pera Pons. Seydou Doumbia. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Se queda para fusilar al arquero. Álvaro Morata. Enorme atajada, Marito. Qué bien, le cierra el ángulo. Lo está intentando por el costado. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Granel. Muy buena entrada, la pelota al costado. Pera Pons. No logra pasar bien la pelota. Carles Planas. Pera Pons. Granel. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Morata. Hay un carril para Griezmann. Puede venir el de la ventaja. Estamos ante posiblemente la mejor. Una atajada del partido. Y el árbitro que confirma todas las sospechas y dice que el tiro de esquina es... ¡Jiménez! Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. El principito Griezmann a cobrar. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Lemar. Mete bien la pierna. Seydou Doumbia. Sí,
Álvaro Morata. Griezmann. Granel. Vera Pons. Seydou Doumbia. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Stuani. ¡Qué manera de cortar esa pelota! Para mí, todo el mérito, Fernando, es de defensor, ¿eh? Porque se arriesgó y ganó. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Si logra sacar este centro, que se cuiden. ¡Ojo con esto! Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. ¡Álvaro Morata! Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. ¡Tomás! ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido. ¿Y ahora cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Oportuno el corte de la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado. Están en muy buena posición con este saque de banda. Saúl. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Recibe la bocha, la puede definir. Era bueno el centro, pero no llegó nadie a tocarla. Hay varias opciones, se levanta el centro. Pitazo final, a festejar se ha dicho el Atlético de Madrid con el triunfo. Es posible que este tropiezo en el primer partido entre estos dos rivales los debilite, pero sin duda fue el primero de muchos encuentros que van a disputar entre ambos. No vamos a ponerlo como la gran... Straight across my